La delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe confía en que darán buenos resultados, ya que se han preparado arduamente durante varios meses para dar batalla a los demás competidores. Principalmente esperamos tener un buen torneo preliminar, pues clasificarnos a lo que es la final, que es nuestra meta, y pues Dios mediante pues lograr el tener ese, un triunfo, una, lograr una medalla de oro. Para mí es una nueva experiencia, pues en Centroamericanos nunca había participado, entonces pues estoy muy contenta, muy emocionada, muy motivada, y más de que sea aquí en Veracruz. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer, bueno, para llegar hasta esos juegos? Pues primero participamos en los campeonatos nacionales y quedamos seleccionadas para el campeonato mundial, que fue hace mes y medio, y a partir de ahí se creó la selección. La mañana de este viernes arribó a Veracruz los seleccionados de frontón provenientes de varios estados de la República, los cuales se enfrentarán este miércoles 19 en su primer partido contra Venezuela. La delegación mexicana que participará en frontón ya está más que lista para competir contra cuatro países: Cuba, Venezuela, El Salvador y Guatemala, donde esperan obtener excelentes resultados. Creo que traemos un equipo bastante fuerte, bastante competitivo, tanto en la rama varonil como femenil. Es un equipo muy sólido, ya de muchos años, con bastante experiencia, y creo que vamos a hacer un muy buen papel y obtener las medallas de oro. Es una experiencia nueva en Centroamericanos, pero traemos ya, como dice mi compañera, ya varios torneos panamericanos o mundiales. Venimos llegando de un mundial en donde también tuvimos buenos resultados. Competimos contra varias de las que vienen ahora a este campeonato centroamericano, y pues esperemos tener los mejores resultados. Especialistas en la materia aseguran que México tiene posibilidades de ganar varias medallas durante esta justa deportiva. Con imágenes de Ernesto Ortiz, Javier Madrigal, Más Noticias.